¿Tú realmente sabes interpretar Juan 3.16 en su contexto? Juan 3.16 no habla de por quién murió Cristo, que es uno de los problemas, que la gente vive sacando versículos para cuestionar una doctrina de la cual ese versículo no habla. Ese versículo no está hablando de por quién murió Cristo. Te repito la pregunta: ¿seguro que sabes interpretar a uno de los versículos más conocidos de la Biblia? Vamos a leerlo para entrar en contexto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para analizar este versículo, lo correcto sería estudiar el capítulo 3 de Juan completo, pero por motivos de tiempo no podemos hacer eso en un solo video. Pero usted que está en casa, por favor, léalo con detenimiento y verá dónde se encuentra encapsulado el conocido versículo 16. Juan 3 abre mostrando al Señor Jesús confrontando la incredulidad en los versículos 1 y 2. Luego le enseña a Nicodemo en los versículos del 3 al 13 la necesidad de ser regenerado, ya que se debe nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de Dios. En el versículo 8 enseña que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu Santo, por cierto, esto es algo que muchas personas pasan por alto y en consecuencia se atribuyen protagonismo en su salvación. En los versículos 14 y 15 informa la necesidad de creer solamente en Él para obtener la vida eterna. Y aquí es que entra las buenas noticias de salvación descrito en los versículos del 16 al 17. Continúa en los versículos 18 y 21 condenando la incredulidad. Y el Señor cierra el capítulo 16 con las consecuencias eternas para el que no cree en Él. Leamos esta declaración, Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Era importante mostrar el resumen de todo el capítulo 16, para que estemos claro de que se trata realmente este capítulo, debido a que muchas personas tergiversan a Juan 3.16 para apoyar tesis y doctrinas tales como la salvación es para todo el mundo, o el conocido universalismo. Que Cristo murió por todo el mundo, aunque admiten después que no todos son salvos. Y otros postulan que todo el mundo es salvo por Cristo, aunque en la realidad vemos que muchos se van a la condenación cada día. Que Cristo murió por mí, pero yo tengo el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo, sin considerar que el nuevo nacimiento o la regeneración es una obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y tú, qué piensas? Dale me gusta a este video y déjanos tu opinión en la casilla de comentarios. Ahora bien, Juan 3.16 mm. habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es... Si sí, Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no, él no murió solo por los judíos. Veamos en detalle Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dividiremos el versículo en cuatro partes. Primera, amó Dios a todo el mundo. Con la palabra mundo, Dios nos deja claro que la salvación no es solo para los judíos por ser descendientes de Abraham como ellos lo creían, sino que ese amor salvífico está disponible también para las personas de toda tribu, lengua o nación en este mundo. Y no solo para los judíos como lo creían ellos hasta que Jesús hizo su aparición, incluso algunos judíos todavía creen eso el día de hoy. Segunda parte, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Había otra manera de redimir al hombre? No, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. No había otra forma de ofrecer perdón por los pecados del hombre. O enviaba Dios a toda la humanidad al infierno, o él mismo ofrecía una salida única. El sacrificio en la cruz sí era necesario. Pero tenía que ser un sacrificio único, perfecto y definitivo. Se necesitaba un Cordero sin mancha, santo, verdadero Dios y verdadero hombre para sustituirnos, y estos requisitos solo lo cumple el unigénito Hijo de Dios. El único santo, sin pecados y sin manchas, nuestro Salvador Cristo Jesús. Tercera parte, para que todo aquel que en Él cree. Y aquí está el corazón de este versículo, la llave de la puerta a la salvación. Pero como la salvación es de Dios, solo Él puede entregarnos esa llave a la cual llamamos fe. Efesios 2 del 8 al 9 nos afirma que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos aclara que el creer es la clave para ser salvo, pero esa fe salvífica no es nuestra como ya vimos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios que no merecíamos. Cuarta, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes no se perderán y quiénes tendrán vida eterna? La parte C del versículo nos da la respuesta. Escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, no se perderá y tendrá vida eterna solo aquel que cree en Jesús. Esto nos muestra nuevamente que el corazón de Juan 3:16 descansa o gira sobre la bisagra de la fe, el creer. Y citamos nuevamente Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces podemos concluir, basado en esta exégesis y de forma simple, que no se perderán y solo tendrán vida eterna los que creen en el unigénito Hijo de Dios, perteneciente a toda tribu, lengua o nación sin acepción de personas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente: Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y él murió por ella. Y ya con todo lo explicado en mente, estamos en capacidad de dar respuestas a las cuatro tesis planteadas al principio. ¿La salvación es para todo el mundo o debemos creer en el universalismo? No, la salvación es solo para la persona del mundo que cree en Jesús. Juan 3:16b. ¿Cristo murió por todo el mundo? No, porque entonces todo el mundo sería salvo. Cristo murió solo por todos los que creen en él. Juan 3:16b. ¿Todo el mundo es salvo por Cristo? No, solo los que en él creen tendrán vida eterna. Juan 3:16c. Y la última y la más controversial Cristo murió por mí, pero yo tengo el libre albedrío de aceptarlo? No, la salvación es de Dios y no del hombre. Romanos 8, 7 nos dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Este texto explica que en nuestra naturaleza caída no podemos escoger a Dios, debemos tener fe. Pero ¿quién nos da la fe? Leamos nuevamente Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como podemos ver, la fe es un don de Dios, y sin este regalo, sin este don, no podemos escoger a Dios. Esto ratifica que no tenemos participación en nuestra salvación, porque la salvación es de Dios. Tal como se lo explica el Señor Jesús a sus discípulos en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces ya habiendo dado respuestas a esas posturas, cerremos con la conclusión de Juan 3.16. La salvación no es exclusiva a los judíos, porque no se perderán y tendrán vida eterna, todo el que cree en el unigénito Hijo de Dios, perteneciente a cualquier tribu, lengua o nación, sin acepción de persona. Esperemos que este recurso sea de mucha bendición para su vida, y que ahora tenga una correcta cosmovisión de la salvación, dándole toda la gloria a Dios y no al hombre, porque somos salvos por gracia, y solo por la fe en el unigénito Hijo de Dios.